¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia del Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hacer otro vídeo sobre cosas que quiero evitar, cosas que no recomendaría en el juego corto. La semana pasada vimos la posición de las manos respecto a la cabeza del palo y que no queremos que estén excesivamente adelantadas con demasiada inclinación de la varilla, por las razones que expliqué la semana pasada. Otra cosa que igual está vinculado a esto es la posición de la bola, ¿vale? Una de las recomendaciones típicas, tradicionales, siempre había sido para un juego corto situar la bola bastante a la derecha del cuerpo del jugador para intentar garantizar un poco el contacto. Pero yo diría que hoy en día, sobre todo si ves a los jugadores en la tele fin de semana, no verás a muchos con la bola alineada con el dedo gordo del pie derecho o incluso a la derecha. La bola hoy en día está mucho más centrada. ¿Y por qué? Aquí otra vez, si sitúo la bola a la derecha, mis manos muchas veces quedan excesivamente adelantadas respecto a la bola y a la cabeza del palo, y eso queremos evitar por las razones que expliqué la semana pasada en el vídeo que hice. Y además, si tenemos la bola a la derecha, hay dos cosas que veo. Eso muchas veces hace que el jugador acabe apuntando a la derecha, cosa que quiero evitar en el juego corto por las consecuencias que típicamente eso tiene para la alineación del palo respecto al objetivo. Después, con la bola demasiado a la derecha, hace que el ángulo de ataque típicamente sea demasiado vertical, el canto delantero del wedge entra más en juego, mucho más fácil que la cabeza del palo se clave en el césped. Y así la llegada de la cabeza del palo tiene que ser mucho más precisa para que la bola salga bien. Si la bola está más centrada, el ángulo de ataque debería ser más horizontal. Eso nos permite utilizar un poco más el bounce, utilizar el palo tal como estaba diseñado, y así, aprovechando un poco más el bounce, la cabeza del palo, tenemos bastante más margen, porque la cabeza del palo, en vez de clavarse, pues tiende a deslizarse un poco por la superficie, y así añadimos un poco de margen al juego, ¿vale? No hace falta que le demos justo en la bola para que la bola aún pueda salir bastante bien. Si estoy con la bola aquí a la derecha, manos muy adelantadas, y llego y le doy más con el canto delantero, eso es la parte más afilada del palo, clava, se quiere quedar enganchada la cabeza del palo en el suelo. Pongo la bola más en el centro, ¿vale? Ya estoy utilizando un poco más el bounce, y así expresamente he tocado un poquito atrás, pero el palo pasa muy fácilmente por el terreno, y así añado un poco de margen al juego corto. Entonces, bola centrada, así también gano, mato dos pájaros de un tiro. Aquí mis manos típicamente no van a estar excesivamente adelantadas respecto a la cabeza del palo, tengo relativamente poca inclinación de la varilla hacia adelante, y así gano en cuanto a la línea de swing, típicamente un poco más delante mío, y estoy utilizando el bounce mucho más para añadir algo más de margen al juego también, ¿vale? Entonces, ¿sí? Muy fácil, ¿vale? Bola centrada, manos ligeramente adelantadas, como expliqué la semana pasada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver el vídeo, y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.